la piden larga, Pérez. Y el propio López, yo le digo una cosa, Pérez no, Pérez Figueroa no, no es muy alto, pero con el físico que tiene, aló, Giro Piris gana cuando pone el cuerpo, ¿eh? Bueno, va para él, corre allá Pérez Figueroa, corre Pérez Figueroa, es lo que le digo, ganó, la tiene Pérez Figueroa, va a tirar al arco, ¡gol! 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 ¡De Wander! ¡Gol! ¡De Bohemio Pérez Figueroa! ¡El Colo Pérez Figueroa! ¡El hombre que anotó varios goles en las juveniles del conjunto de la Avenida Oliver! ¡El que tiene el físico! ¡Como el Chino Piris, le dije! ¡Con el cuerpo gana y gana! ¡Se la metieron allí larga! ¡Y Pérez Figueroa con el cuerpo le ganó al zaguero del equipo papal Almirón! ¡Y también al arquero Firpo! ¡Y después la tiró suavecita! ¡Por arriba y sobona para que la pelota se incrustara! ¡El arco de la Plaza Deportes a pura fibra! ¡A pura gana el Bohemio se va a llevar este partido a los 50 del segundo tiempo! ¡Pérez Figueroa, el Colo! ¡Santiago Pérez Figueroa, el autor del tanto! ¡Wander 1, Paysandú Bellavista 0! Yo no le voy a sacar ni la actitud ni las ganas, pero sí le voy a poner la calidad. Porque este jugador el otro día entró, cambió el trámite ofensivo del equipo frente universitario, generó el penal que después no se concretó, y ahora con los pocos minutos que estuvo en la cancha, remató uno por sobre el caño horizontal, generó una jugada dudosa y esta la hizo toda él. Ganó con el cuerpo, el arquero había salido y dio una posición tremendamente difícil. Mire que hay que pegarle como le pegó, con calidad, soberbia de zurda, levantó las redes del polideportivo y Wanderer se va a quedar con la victoria. Zorrilla, más fútbol para más gente.